Estamos aquí con José Luis García, que vuelve a todo tipo de presentación. Bueno, vamos a ir ya al grano. José Luis, eh, no sé si te acuerdas de Fernández Albor, que fue el primer presidente de la Junta. Este hombre vivió 100 años. Entonces le preguntan: oiga Albor, ¿usted cómo ha llegado a los 100 años? Y decía el hombre, bueno, yo hago tres cosas. No ceno, no me enfado y no hago deporte. Tú es que te veo aquí... No, yo ceno. <laughs> y hago deporte camino todos los días por el retiro. Me doy un paseo, tampoco mucho, tres kilómetros, 50 minutos, una, una hora, todos los días. Pero estás como un pincel, sí. te cayeron los 80 tacos en sí. enero y te dicen que tienes 70 y, sí, y cuela, no, vamos. No, sí, no sé. Y lo otro que, que hacía el que era, que no no disgustos, ¿no? Sí, eso lo trato de llevar. Pero bueno, pues eh, más o menos. Pero, pero bueno, ha habido gente, Ayala también vivió de sí. 100 años, ¿no? el escritor. Bueno, ha habido mucha gente, pero bueno, yo no, yo no pido tanto, porque además tienes una sensación cuando tienes la edad que yo he cumplido, de que es verdad, que el tiempo psh, es distinto, entras en una época diferente, ¿no? Es como una década prodigiosa. Eh, si escuchas la música, la escuchas de otra manera, ya lo verás cuando te llegue. Eh, 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 hay una especie extraña, eh, porque como al principio de joven todo es como un poco más precipitado y ahora paladeas mejor un libro, un párrafo de un libro, pues eso, la música, eh, no sé, por ejemplo, pues hoy, cuando salga, pero hoy hay un partido de fútbol, bueno, pues, pues está bien, me gusta el fútbol, no no lo que le rodea al fútbol, que no hay más que gente pegándose a las afueras no, de los estadios, okay. es horrible, ¿no? Pues es tremendo, ¿no? Pero bueno, pero si sí paladeas un partido, que esté bien y tal, lo ves con alguien a gusto, yo creo que alguna cosa buena tiene lo de... El, el ir cumpliendo películas. A mí me y la sensación también de que tú nunca has perdido la capacidad de asombrarte, como si yo, un crío, que todo todavía te sigue llamando la atención, bueno, es esa capacidad de disfrutar de las cosas. ¿no? Yo creo que mientras exista el niño, que, que, que porque al final somos niños en cuerpos de viejos, pero seguimos siendo niños, mientras siga la ilusión, el entusiasmo, la curiosidad, porque pues, oye, ha salido un libro que quiero leer. Pues ahora sale una cosa, una novela de García Márquez. Coño, pues tengo interés por a ver cómo es ese libro. Una película que acaba de hacer Fulanito. Pues eso. Eh, mientras eso. Yo creo que es uno mismo el que dice, hasta aquí he llegado, y ya matas al chaval y dices, se acabó, no tengo ganas de. Porque lo he vivido con muchos amigos míos que se han ido ya, ¿no? Que te sorprende cuando de repente dices, coño, vamos a tomarnos un Martín y un martín. No, sabes que ya no me apetece. Mal asunto. Mal. No, porque no me interesa, ya no me apetece. Pero, hombre, decía yo a mi amigo Gil Parrondo, joder, Gil. No, no. Y ahí ya dura un, un año, año y medio la gente porque se va dejando ir, ¿no? Es Pero mientras tú tienes, sobre todo curiosidad, por todas las cosas, ¿no? Pues eso es bueno, la curiosidad, el entusiasmo también, ¿no? Mm. Y si no, pues ya pierdes ilusión, que es lo que va pasando, ¿no? Que pierdes. Pero yo hasta ahora no, yo. Cuando me llamó Serrat para felicitarme, porque somos más o menos, nos llevamos un, unos meses, y le dije, estamos en la década prodigiosa, los 80, lo vio muy bien Picasso, ¿no? Como en Francia se dice cuatro veces veinte, él dijo, eso es lo que he cumplido yo cuando cumplí 80, sí, bueno. Picasso dijo, cuatro van, cuatro, van, cuatro veces veinte, ¿no? Si tú es verdad que cumples cuatro veces veinte, pues tienes ilusión. Pues, o hay una exposición de pintura en tal sitio, ah, pues quiero verla. Y tal. Eso está bien. Somos muchísimos los españoles, entre los que me incluyo, que te admiramos un montón porque yo considero que lo que tú hiciste es único. Eres un chaval que está aquí en Madrid en una época determinada, trabajando en un banco, no sé qué, y acaba con un Oscar de Hollywood, el primero de una producción española. Eso es un milagro. ¿Ha sido el país generoso en reconocerte sí, pero escucha, esa proeza o crees que no? Pero, que... pero cuando llegas a eso, y sobre todo si no lo dices ahora, cuando lo vas a decir? Es porque te ha ayudado mucha gente, te ha apoyado mucha gente. Es decir, cuando yo estaba en el banco, me acuerdo que un ilustre compañero vuestro, periodista, que ya no se acuerda de él, era Alfonso Sánchez. Sí, hombre, el que, el que lo imitaban, que hablaba sí, así un poco gangoso. Gangoso, y que hizo, se llamaba Mi Columna antes de que fueran columnistas bueno, bueno. demás, bueno, pues ese cuando yo estaba en el banco y que yo le atendía cuando sabía venía o que se iba al festival de Cannes, a Venecia, hay que cambiarme pues eso, marcos o francos o cualquier moneda, yo le atendía mucho y le decía, qué bueno lo que escribió usted de Griffith y tal, y poco a poco pues fui teniendo una gran amistad y él me echó una mano habló con los fierros, oye, qué chaval que sabe mucho y no sé qué, sacarlo del banco y, y me llevaron a otra empresa del banco que era la editorial Taurus, donde yo ahí estuve con gente estupenda, era García Pavón el director, el poeta Marlo Padorno canario, en fin, que era era otra cosa. Entonces el cine igual, has conocido a gente que te ha ayudado mucho. El, tú puedes decir cómo quieres la luz, eh, hombre, vamos a ir al Caraballo, vamos a buscar, pero coño, hay uno que lo hace, sí. y, y otro que te ayuda en los proyectos, a sacarlos adelante. Entonces, el, el milagro es haber tenido la suerte de haber conocido personas excepcionales a lo largo de mi vida. Y, y que, no sé, que eso sí es orgullo, ¿no? Que he podido tener tantos amigos y amigas que han sido fenomenales, ¿no? Y que me han ayudado más. Tú necesitas siempre que te, que te ayuden, por ejemplo, lo del Oscar. Yo conté con la ayuda de Enrique Herreros, estuvimos allí, joder, en la Fox y el tipo se movía muy bien y buscaba los pases y a la gente. Y es decir, que cuando tú te dan un premio y tienes 40 años y eres un idiota, cuando crees que cuando yo me lo merezco, no, no, suelen ser premios colectivos, no individuales, te vas dando cuenta. Tanto. Cuando recuerdas ahora aquel día del 83, pasados tantos años... ¿Qué es lo que te queda en la cabeza? Bueno, un buen momento, pero eh, no sé cómo decirte. Eh, fue un momento estupendo, pero pa, yo, si tuviera que... Ahora que me dices eso, Luis, recuerda por ejemplo, el cavia. Para mí fue algo... Ah, bueno, es que hiciste no, un discurso tan, tan inolvidable. Tan bueno, me bueno como, el, como ese, ¿no? Porque desde niño yo leía en el ABC, a Canva, a todo este mundo, y siempre... Entonces fue una sorpresa, ¿no? y para mí lo sabes, es como, como fue lo del Oscar, ¿no? y lo recuerdo con mucha alegría. Me pilló muy joven, porque me pilló con 38, 39 años, que es una edad fenomenal, y, y bueno, pues evidentemente hubo momentos eh, que me decepcionaron tremendamente. Nada más llegar a España, me, me encontré con Juan Cueto, al que yo quería mucho desde niño, éramos chavales en Asturias. Adriano, sí. él, y él ya lo sabía y me dijo, no leas hoy El País, porque sacó un editorial del País, un editorial, donde hablaba de un Oscar menor y de que cómo me lo habían dado a mí. Porque yo no era progre, nunca he sido progre. Entonces yo pensaba, coño, esto pasa en Italia, en Francia. Y Le Monde no sacó una editorial diciendo, se la han dado a Trifón en vez de dárselo a Godard. Pues eso fue un poco decepcionante. A partir de ahí yo dije, ¿qué tengo que hacer? No enfadarme para nada, no volví a leer el periódico en mi vida. Y ya está. Pero, <laughs> Buena política. Claro, pero, pero bueno, entonces tú sabes que hay gente y que no le vas a caer bien a todo el mundo. Y yo creo que fui la persona... Menos indicada en el mundo cultural de entonces, yo no era del SOE. Yo, no yo he sido un independiente radical toda mm. mi vida. Pero, pero bueno, quizá por eso no era la persona idónea, tenía que ser con unas características distintas. Y ya te digo, para mí, progre es el que viva la moda, el que, qué libro hay que leer, qué me recomiendan en el suplemento cultural. ¿Qué, ¿Qué película tengo que, ver? ¿Qué, qué tengo que ver? No eres tú mismo. Estás y no, pidiendo no te da pena que en España todo haya que catalogarlo en derecha, hasta los directores de, de orquestas, ya son de, de derecha o de izquierda. Eso es como un disparate, ¿no? Sí, claro, porque la música suena más o menos igual. Que la dirija Sostakovich, que la dirija, yo qué sé, Foncara ya. Tú ves a Foncara ya, le a Furbangler y les escuchas y bueno uno puede ser más rápido que otro tener sí. más energía tal pero bueno es como la pintura dices una claro. pintura uh, muy muy valiente que el rojo y el es más valiente que el amarillo el azul es menos todas estas cosas cuando pasan los años te das cuenta que no, no, no tiene sentido lo importante es tener ideas es mucho más importante que la ideología tener ideas es importante ideología bueno pues uno puede tener la que quiera pero pero lo, lo difícil es tener ideas y, aportar cosas buenas, en, 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 no sé, en tu profesión, en todo, creo yo. Claro. Hablamos, antes de empezar a la entrevista, te comentaba, que comentamos que Clint Eastwood sigue haciendo películas sí. por 93. Oye, tú tienes que hacer 10 películas no, más, pero no, muchos no, queremos que las hagas. Vamos. No, pero no, 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 no me apetece, porque yo he okay. llegado... No, escucha, es que hacer una película está muy bien cuando eres joven, porque es una batalla. Yo ahora no puedo ir a las plataformas con un guión debajo del brazo, hablando con un chico que tiene 40 años que no sabe quién es John Ford, y tener que decirle, no, esto es interesante por esto, por lo otro, no sé qué, eso está bien cuando tienes esa energía, y ahora tenemos una reunión, y vamos a hablar de esto, y ya estoy por un mundo sin reuniones, es que ya no quiero eso, entonces no, no, no me apetece. ¿Qué, qué pasa con Que Es el heredero de John Ford, pero fíjate que Glinismuth, menos mal, lo, lo ha podido ver. La han llamado de todo, fascista. Sí, hombre, claro. Pero ¿no? como a Mel Gibson, sí, que son sí. directores extraordinarios. Y a John Ford incluso. Bueno, claro, a John Ford eso lo he vivido yo. <laughs> como bueno. que por el aire subas de la vida, ahí. decía una frase famosa: no, nos repugna el viejo y babeante John Ford. Sí. Eh, guado, esos, esos planos maravillosos de la caballería cruzando un río. Es que le gustaba la caballería, ¿no? es que, porque eso no es malo, le gustaba la cosa de, de los soldados a caballo. Pero bueno, te quiero decir que Clinicus ¿Sí? es estupendo. Ha hecho tres o cuatro películas imperecederas. Los Puentes de Madison que es una de las ¿Sí? obras románticas mejores que se han hecho últimamente en el cine. ¿eh? No sé. Eh, por ejemplo, tenían que darle las gracias a las mujeres de todo el mundo que llenan ahora los gimnasios de todo el mundo. Gracias a la película Million Dollar Baby, que descubrieron que lo mejor entrenamiento o sea, de una mujer es el boxeo, el saco, el pegar, la comba, el... eso... Eso todos, ahora, pero no ya en España, que por supuesto. Todos los gimnasios están llenos de mujeres. Y fue el la machista mañana, que le Claro, y fue él el que hizo esa película donde era una chica que, que boxeaba. Entonces, claro, se han dado cuenta que el boxeo es estupendo, ¿no? Y maravilloso. Es, pero bueno, maneras, es... en Francia te vendrían a buscar a casa para que hicieses una película. No, no creo. Yo creo que sí, no, en Inglaterra no, 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 igual. No sé, pero... no sé, no sé. Porque este... yo, además, tío, no, no tengo ni idea de que. Yo intenté hacer una película hace tres o cuatro años y. Y no, no me hicieron ni caso, yo creo ni leyeron el guión en televisión española. Y yo le decía, hombre, por lo bueno, menos. También vas a cada sitio. Eh. Hombre, fui a un sitio donde había hecho un programa que era Qué grande es el cine. Estupendo. Muchos años, donde les había hecho el abuelo, porque que sí. hice una película. Maravillosa, estupenda. sí. Hombre, había escrito La cabina con Mercero, que, sí, había ¿no? Sido el o sea, que no era un desconocido para. Pero no me dieron nada, no me hicieron ni caso. Me acuerdo Era, mucho ¿no? de la cabina porque está al lado del periódico nuestro, el debate, sí, siempre claro. que la veo ahí me acuerdo claro. de ti, del guión. Pues eso fue la época de hace relativamente poco con la, con la directora que había de televisión, pero es que sé que no lo leyeron, me consta que no lo leyeron. Yo les parecería un tipo, de, no sé, porque están equivocados con lo que ellos consideran que es lo moderno, pero bueno, a estas alturas ya, ya. es curioso. Mm. Tú has conseguido el, el privilegio absoluto de los ricos, que ser un hombre analógico en sí, la pesadilla digital. Soy analógico. Te, te habrán hecho presiones de todo tipo para que compre un teléfono móvil, un ordenador, no sé qué. ¿Cómo te has salvado? No, porque desde siempre, no sé. Eh, el otro día, bueno, el otro día no, el año pasado, con motivo de los 80 años, Chema Alonso de Telefónica, que es amigo mío, y la gente, me dio un homenaje. Entonces todo el mundo pensaba. Te van a dar el, el, el móvil. El móvil de última generación que vale 3.000, no sé cuánto, no sé qué. Y al final me dieron un teléfono de baquelita, de los de toda la vida, bueno. de los de Discard, precioso, que lo tengo y que funciona, claro, está perfecto. Y me, me encanta, a mí me ha gustado siempre mucho el teléfono, pero recuerdo cuando hice el crack cero que la rodea aquí, exactamente donde estamos sentados ahora, pues sacada en la época, un teléfono de fichas. Y mucha gente no sabía ya lo que era eso de las fichas. ¿Y cómo era? Porque llegabas al bar y decías, una ficha. Dos pesetas, la metías y faltando 25 segundos más o menos, empezaba, pi, pi, pi". Oye, dame otra ficha. Eso, eso es nuevo, ¿no? Para la gente de ahora. Lo de los teléfonos. He pasado por todos los tipos de teléfonos. Había uno horrendo, que era el góndola. Aquel sí, sí, sí. horrible, espantoso, sí. espantoso. O sea que, pero vamos, que me ha gustado lo que dices pues es verdad, yo soy un tipo analógico y, y bueno, pero, pero digamos que estoy al día en todo lo que hay. Eso te iba a decir, sin embargo, yo te veo mucho más moderno que mucha gente que está todo el día absorta en las pantallas insultando a otros en las redes sociales. <laughs> sí. Bueno, por ejemplo, yo compro el periódico. Sí. He, he visto cómo han ido desapareciendo los kioscos de mis bares pues Ya queda uno, por ejemplo, que, me, que lo cojo en, en Mariano de Cavia, que ahí también lo coge donde este... tu premio? Camacho, sí. Por eso no lo han dado a Camacho y a mí, porque algo tenía que ver la, la cercanía. Bueno, pues yo he visto ya, pero te hablo de dos años, ¿eh? Están así los periódicos los domingos, ir bajando y ya los ves así, ¿eh? Pues Hombre, vende. te doy yo el dato. El, el que más vendía en el cambio del siglo, entre suscripciones individuales y kioscos, que era el país, vendía 500, ahora vende un poco menos de 70.000. Eso es Gracias. lo que ha pasado con los periódicos. Claro, claro, fíjate Tremendo. tú lo que ¿Qué es, es esto, es? ¿no? Pues, pero yo sigo leyendo el periódico, me gusta leer libros, yo no sabría a lo mejor, bueno, pues está bien leerlos digitalmente, sí, hombre, sí, pero, pero leer el libro es, es un placer, cuando lees el libro y pasas las páginas, es decir, es otro mundo. Con esto no quiero cometer el error de pensar que tu generación es estupenda y que no. lo que... Y, no, vamos a ver. La gente se equivoca cuando dice, en bueno, mis tiempos, no, este es mi tiempo, mientras yo viva son mis tiempos, este el 2024 es mi tiempo. Otra cosa es decir, ese error que la gente traduce mal a Jorge Manrique, que cualquier tiempo pasado fue mejor. No, no, él nunca dijo eso, él dice, cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. No. eso es como nosotros creemos que fue mejor pero no lo fue entonces yo creo que hubo cosas buenas por ejemplo en mi infancia en mi adolescencia y ahora se vive mejor eh, las casas eh, eh, la mayoría tiene más confort la higiene es decir que ha evolucionado hay otra cosa que a mí me toca de cerca que es el cine yo he, he visto el momento dorado del cine y he visto la desaparición del cine mm. ya el cine está en la casa, está las paredes, en, las, en los plasmas maravillosos, y ocasionalmente vas, como en caso, 10, 12 veces a ver esas películas que hay que ver, y te vas a nuestra radio, a un centro comercial, Donde la gente, pues además, se compra una corbata, toma un sándwich y ve la película. Pero ya no es lo que era antes el no. cine, forma parte de otra. Antes era la gran ilusión de, de tu vida. Era ir a Marte. Era ir a otro. Eso es. Estabas ahí en el que, cine. Era ir a Incluso Marte. Incluso con películas malas. Yo que estaba ahí en La Coruña, veías terremoto de pequeño, claro. que temblaba. Claro. Con Sensor que se llamaba. <laughs> el inventario. Sensor Que había sido a Marte, <risas> como, <risas> como pues, acabas de decir. Movía. Pero bueno, evidentemente. Eh, eh, hemos, yo he sido contemporáneo de cuando estrenaba John Ford, Siete Mujeres, o Hitchcock, que es uno... Yo, yo, yo he podido pasar de, de cuando era un chaval y hablaban, decían, Hitchcock, el mago del suspense. Sí. No, acá ahora es un señor que tiene la categoría de Picasso o de Van Gogh, sí. y le dan unas exposiciones en el MoMA o en cualquier lado, porque ha influido tanto, no con sus películas, pero en la arquitectura, las casas suyas son como las de Fanjoy Wright, mm. casa de, pero en las mujeres, en los peinados de las mujeres, en los trajes, en la moda, joven, es que este tipo ha sido impresionante. Bueno, y como él, muchos creadores en el cine, Billy Wilder, etc. ¿Y ahora qué ocurre? Porque pues estamos en, 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 en otra onda del cine. El cine está en lo audiovisual, lo ves en casa, que, está, que no está mal. Es decir, si ahora yo fuera un chaval... Que me gustara el cine, yo en el teléfono móvil tendría toda la historia del cine. Lo que quiero ver, todos los datos, es la biblioteca de Babel. Oye, ¿qué quiero ver ahora? Oye, el cuadro es el Boclin de la Isla de los Muertos. Pum, 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 lo ves. ¿Qué quiero ver? Uno de Teresa de Lampica, la bella Rafaela. Tienes todo. Pero, evidentemente, falta un poco esa especie de ilusión de decir. La semana que viene van a poner tal cine de, sí. de en tu caso de la Coruña, lo que sea, van a poner esa película. He visto las carteleras. El otro día pasé y vi las carteleras. Ya creaba una algo. Pues había tíos que las pintaban para ah, ponerlas en el cine? Artistas, era. Sí, artistas y sí, sí que bueno. bueno. Me acuerdo que la Gran Vía de Madrid era el Museo del Prado del pop con los carteles aquellos en que cubriendo todo, ¿no? pero bueno. bueno eso no es nostalgia de garrofa, me refiero, que eso pasó. Ahora hay otra cosa. Bueno, pues depende si esa otra cosa, yo creo que, que se, seguirá siendo igual de buena, pero por ejemplo, igual que. Estoy desvariando, me parece, pero por ejemplo, las, los Oscars, que los tenemos ahora muy cerca, tienen que renovarse, porque siempre sí. es lo mismo. Hay un ruido y un alboroto, Oscar de sonido, hay uno disfrazado, maquillaje. Hombre. Que copien un poco al mundo del deporte. Tú ves la entrega de los balones de oro y no tiene nada que ver. La música, las chicas, pues, ¿sabes? Joder, están más, más al día sí. de lo que está pasando en la sociedad de nuestro tiempo. Y los ojos siempre lo mismo. Premia, no sé qué, Una, unos cómicos, unos. Es que porque llevamos así 70 años. Son eh. mejor de los Goya, porque por lo menos sales comprometido después de la gala, ¿no? Sí, bueno, yo no sé, porque lo de los Goya, yo no soy de la academia de. de desde hace 40 años, casi desde que se empezó, pero pero con eso no quería decirte que soy un hombre del cine y de la literatura, pero me sigue gustando leer un libro de pastadura, me sigue gustando ir al cine a ver una película. Ha habido tantos cambios que se han producido. Lo peor para mí es la pérdida de calidad de los diálogos. Yo soy es lo que más me gusta. Porque te... antes, joder, ahora hablan con una simpleza. Vale, ¿no? vale, tío. Los sí, tío. Son vale, vale. ¿no? Claro, pero fíjate, es que en Hollywood escribía Follner. Claro. Hacían las películas de estos. Estaba en Hemingway. Pues fíjate, tú y Ben Hedge eran gentes de un talento extraordinario. Yo echo de menos eso. A mí me parece que todo esto empieza cuando hay algunas ideas, como te diga yo, progres, entre comillas, que dicen, fuera el telón. ¿Por qué? Y en el teatro igual, ¿por qué? Si la, no me jodas, la magia está ahí. Yo estoy loco porque se abre el telón poco a poco, se apaga la luz de la sala y chico, me meto en un mundo. No, no, ya sin telón. Es un poco raro. Ibas al teatro y veías el decorado y todo, ya puesto. No, está es mal. Luego, los letreros, como decíamos, los títulos de crédito los quitan. Salen al final que duran 10 minutos, pero la, la maquilladora de Bette Davis saldría antes que Bette Davis, sí. porque salen detrás los protagonistas. <laughs> los, entonces, Me refiero que hay una serie de cambios que yo me parece que no están bien, pero bueno, tampoco quiero decir es que lo de antes era mejor, es que antes, no sé, antes que quiere decir entonces, no sé, yo Nada, el mundo eh, se habló de lo mío Mundo se acabó cuando los directores de escena disfrazaron a los que hacen el Julio César de Shakespeare ah, bueno. de traje y corbata, eh, ya se acabó. Bueno, bueno es un, <laughs> una obra de Wagner en el váter y esas <laughs> cosas, tirando la cadena. Pero si lo no hubieran querido hacer Wagner, lo hubiera hecho. Mira, pero, ha, claro. hablabas antes de Hitchcock y el suspense, yo quería preguntarte, como no, por la situación de suspense que estamos viendo en España. Tú entrabas, tú haces la transición, supongo que las ilusiones de todos los españoles, ¿Contabas que España iba a verse metida otra vez en un jaleo o no entraba en tus planes? Vitales ya. ¿Tú pensabas que España está encarrilado? No, y... vamos a ver, yo creo que España tiene una cosa que, que la hace singular. Primero, que tuvo una guerra familiar, como las familias estas mm. que se pelean, sobre todo cuando va a haber herencias y cosas de esas, los primos hermanos, los sobrinos. Entonces hemos tenido una guerra civil, cosa que no han tenido en otros países de Europa. Tuvieron una segunda guerra mundial. Pero nosotros no, tuvimos la guerra civil. Entonces, quieras que no hay como un resquemor que no se va nunca. Entonces, ahora los nietos de los de la guerra civil siguen queriendo otra vez y tal. Yo a mí me parece que España, tal y como yo la veo, y es lo que me preocupa, bueno, la que tiene que preocupar a los que están ahora, pero es como un traje que ya está muy usado y que los bolsillos se han despegado los botones se han caído los pantalones tienen bolsas tremendas y, eh, eh, bueno, y todo está y, y el problema es qué hace mejor el traje va al tinte o hay que hacer un traje nuevo y yo no sé yo prefería no sé, que fuese al tinte claro yo no sé <laughs> pero si en el tinte va a salir con muchos brillos también pero y eso es donde yo creo que estamos que que, que el traje se ha tirado tanto de un lado y de otro, de un bolsillo y de otro, de, de eso, que es, joder, que está, está mal, está, está, está el traje mal. Y yo pensaba que, no sé, que, por ejemplo, tú podías ser, te podía gustar o no Adolfo Suárez, eh, eh, Felipe González, ya, claro, y tal, y tal. Pero, joder, eran tipos que eran como se sentían españoles, mm. profundamente españoles, les gustaba de alguna sí, manera. Sí. Pero yo creo que todo esto, en mi opinión, ¿eh? a lo mejor estoy equivocado, desde que llega José Luis Rodríguez Zapatero y vuelve a empezar otra vez. Oye, la guerra civil. Sí, oye, ¿no? Y la, y la memoria, vamos a traer la memoria, vamos otra vez, Cataluña, lo que vosotros digáis, y empieza a crearse otra vez. eh una cosa que estaba más o menos ya, pues no, no, no la palabra no sería olvidar, dice ya ha pasado, pero no, no, y entonces eh, que si la memoria, fíjate, la memoria La memoria es de uno, la mía, me va a decir a mí cuál es la memoria histórica? Incluso yo puedo estar equivocado, porque la memoria hace trampas. Tú puedes pensar que lo pasabas muy bien cuando eras chaval sí, en el sitio, y joder, sí, sí. no lo pasabas tan bien, no. en aquello guate que no te querían... Idealizas, idealizas. Claro, la, la memoria no es de fiar, sí. la memoria, pero bueno, más o menos has vivido ese, eh, ese mundo, y era, yo no sé, pero ahora, fíjate tú, otra vez estamos eso, con, la, con la historia de, del traje, ¿no? que, que digo yo, esto del traje, por decir algo, y no lo sé cuál va a ser la, eh, la solución. Que es, es complicada, muy complicada la veo yo. Porque... Yo, yo le, que lo que veo es que en tu entorno inmediato, en todos los sitios, que hubo un tiempo en que la gente no estaba como señalada por su ideología, y ahora es como si ya cuando se conocen dos personas. Ya se catalogan y a partir de ahí te tacho, no te tacho. Pero eso yo creo que viene de. Es un problema de educación. Es igual que en el fútbol. ¿Tú crees que alguien del Barcelona va a reconocer que el Madrid mereció ganar? No, claro. No, ¿por qué? qué? vamos a buscar una justificación. No fue penalti, aquel que nos dieron, él era fuera de juego. ¿Alguno del Madrid va a pensar que el Barcelona jugaba mejor? Es imposible. Desde la infancia. Eh, Muchos padres idiotas le llegan y le dicen, dile al tío Federico lo que tal se papá, madre mierda, madre mierda, o saca caca, o sea. y claro, cuando tienen 16 años, sí, sí. entonces, esto es lo mismo, en los colegios la educación que se ha dado ha sido increíble, yo creo que he tenido una suerte de muy poca gente, muy, no poca, muy poquísima, yo he ido a un colegio mixto, pero no de chicos y chicas, sección femenina y masculina, juntos, en el mismo banco yo estaba sentado y culo con culo estaba Margarita. Y delante otras, siempre, desde que tenía cuatro años. Luego hice letras y en quinto y sexto ya éramos dos chicos y nueve chicas. Entonces, no quiero decirte que no sea igual de machista que mi generación, pero entiendo que para nosotros el mundo de la mujer es muy complejo, pero para la mujer todavía es más complejo el mundo del hombre. Entonces, como yo he vivido durante diez años... Eh, oye, este chico, que no sé qué, y le decíamos, no le llames, que ya te llamará él y no sé qué, ya verá vendrá a buscarte, iba a buscarla a la puerta del colegio, ya te he dicho, o al revés, que eh, uno decía a una chica este verano en Miraflores y tal, y ella te decía, pues espérate, eso me ha hecho conocer un poco la naturaleza humana, desde los dos lados, entonces, yo creo que tuvimos una educación estupenda y eh, eh, no sé, no había como, yo ahora lo que noto es que hay que como como que está crispado todo. Este señor, ¿de dónde? ¿Qué más da? Que sea de. No, si es buena eso gente, es, eso es. no. Yo quiero estar, vamos a ver. si yo Ojalá, no esté nunca. Si estoy en la cárcel, yo quiero estar con uno que tenga el bocadillo y diga la mitad, toma, y yo me como la otra, me da lo mismo de donde sea. Sé si que eres buena gente. Que, que seas del PP, del PSOE, de de Ciudadanos, Tú compartes conmigo esto. Eres un tipo de... lo, lo vamos a tener que dejar aquí gracias. en el bocadillo otro día y me da mucha por... rabia porque tendremos que estar hablando dos horas. Cuando la escuchar, escucharte a ti es una maravilla. No. Muchas gracias, José. Luis. Gracias a ti. Gracias.